Señoras y señores, tenemos un caso muy difícil. Resulta que Macumba, el día sábado que estuvo en el Table Dance, salió cachorro, salió con ganas de divertirse, salió con... Vaya, lo prendieron ahí en el table, como cerillo. Y se fue a meter a un antro gay que él ya conoce. Resulta que en el antro gay, damas y caballeros, resulta que en ese antro gay perdió su celular. Perdió su dinero. Ahora nos viene con el cuento que no tiene ni el celular y que su dinero desapareció. De viva voz vamos a escuchar la experiencia de Macumba cuando yo le dije, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. Y él me dijo, papi, nada más voy a ver. Le dije, hijo, ¿a qué vas a ese antro gay? Ya tienes tu dinero, no te lo gastes en borrachera, en hombres, en privados. ¡Vete a tu casa! Pero él insistía en ir a ese antro gay. Y esto fue lo que le sucedió. Adelante, hijo, ¿qué pasó? Resulta que, pues, el día sábado para nacer domingo, papi, me robaron el celular. El sábado. Y la verdad yo estoy muy... No sé qué es lo que me está pasando. La verdad no sé. No tengo memoria. No tengo ni memoria. No tengo nada, señores. Y yo la verdad necesito. De favor, se lo suplico. Ya no... Me tengo que ir de este mundo. Me iré. Pero te vas a ir por un celular, te vas a matar por un celular. Me voy a ir porque yo ya no tengo ni para comunicarme con la gente. ¿Pero quién te manda a meterte un antro gay, Macumba? No sé. ¿Qué pasó en el antro gay? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué te emborrachaste? ¿No te acuerdas de lo que hiciste? ¿Qué pasó? No tomé nada, no. Entonces, nada. ¿Dónde sale el celular? ¿Dónde está tu dinero? Mi dinero yo le di a mi mamá. ¿El celular dónde quedó? No sé, no recuerdo. Te digo que perdíla. ¿Perdiste la memoria? Y no recuerdo. ¿Pero dónde dejaste la memoria también? ¿Dónde la dejaste? Tienes que saber dónde dejan las cosas, niño. No, la verdad no sé. Llegaste al antro gay cerca de las, ¿qué? ¿3 de la mañana? ¿2 de la mañana? ¿Qué horas te dejé yo ahí? Una. Cerca de la 1 de la madrugada. No puede ser a la 1, era más tarde, payaso Rucho, ¿no? Sí, era como las 3. Era como las 2 y media, 3 de la madrugada, hijo. Eran las 2. Pero, señores, no me vean por la calle cuando ande ahorita con Rucho. Por favor, no me hablen y les voy a contestar. No le vas a contestar porque no tiene celular, señor. No. ¿Cómo le vas a contestar, loco? ¿Qué? Que me saluden por la calle, no, ni los voy a ver. Me voy a ir. Pero el público, ¿qué culpa tiene? Yo te dije, vete a tu casa. No tengo celulares, señores. Si ustedes tienen un teléfono de esos de juguete, señores, por favor, denme uno. Si tienen de juguete. Ya la gente está cansada de darte celulares a cada rato y a cada rato los pierdes. Yo le exijo al público que no te dé nada de celular. Ahora te va a costar a ti. Ahora vas a trabajar para comprarte un celular. Porque ya basta de que tú los pierdas y que quieres que la gente te compre. Que yo me voy y adiós, bye. Pues te vas, pero vas a aprender la lección. No te vamos a regalar ni un celular. Y no le voy a dar nada de dinero a Rucho para que coma. A ver, quédate, a ver, vamos a platicarlo. Oye, vamos a dialogar. Oye, cálmate. ¡Niño, cálmate. Dialoguemos! ¡Niño! ¡No, fiel! Estamos en ese momento, regresamos con Macumba Show y vamos a dialogar con él a ver qué fue lo que pasó. Macumba, ya un poquito tranquilo, por favor, es que trae votos, entonces no quiero que se me altere, Macumba, trae votos para su candidatura, para Reina Gay. Imagínese usted, se me altera y ahorita se me suicida y la lata. ¿A dónde la encontramos, no? No, vamos a aclarar las cosas. A ver, Macumba, hijo. Tú saliste del Table Dance el día sábado y resulta que te quisiste ir a meter al antro gay. Cuando tú llegaste al antro gay, ¿llevabas el celular o no? Sí, lo llevaba. Sí, lo llevabas. Y ahorita quiero una seguridad. Ajá. Ando buscando una seguridad. Busca el celular primero. No, busca mi seguridad que me ande buscando. ¿Sabes quién? A ver, hijo, ¿te interesa el celular o no te interesa? Sí, vamos a platicar del celular. Habla tú primero, papá. Resulta que cuando llegas al table, a este antro gay, ¿qué fue lo que hiciste, Macumba? Vamos a repasar, a lo mejor alguien que encontró tu celular, ¿qué número de celular es? No, 2291-685268. ¿Ya marcaste al celular? Ya marqué. ¿Y qué te dicen? Fuera de servicio. ¿Eh?
Fuera de servicio. Fuera de servicio. Es lo que te dice el celular, fuera de servicio. Pero antes te hablaban y contestabas. Antes marcabas. No, porque lo que pasa es que ese teléfono apenas no servía. ¿Qué número es? ¿Qué número es, hijo? ¿Por qué te ríes como bobo? ¿Estás sufriendo o te estás riendo? Yo no entiendo. ¿Por qué lloras? No lloro de tristeza. Que me... ¿Qué número es, criatura del Señor? 2291685268. ¿Ahora qué va a pasar con el número, hijo? No sé, ahora todo se fue. Se fue el número, se fue el teléfono. ¿Cuándo te diste cuenta que no tenías el celular en el antro gay? Como a las 2 de la mañana, no. Pero si a las 2 llegamos, Macumba, a ver, quiero que te centres en la problemática. Es que no tengo memoria, no tengo para saber. ¿Cuánto dinero llegas, cuánto dinero le dice a tu mamá de lo que cobraste el sábado? 200 pesos. Sí. ¿Y lo demás te lo gastaste en el antro gay? No me lo gasté nada, nomás un refresquito. Eres un niño tan mentiroso, Macumba. Eres un niño tan mentiroso. No es cierto, papi. Todavía es que creo que mucho amor que me dio la chava esa. Sí. Me quedé hasta loco. Sí. Quedé. Señores, el video está en el YouTube. Ponga usted. Quedé hasta loco. Es más, si alguien ya vio el video, es que acá me dicen que no han visto el video, que no lo pueden ver. Saludos a Ramón y a Carlos. Le voy a pedir un favor: si hay alguna persona que ya vio el video en el YouTube, copie el link y péguelo aquí en el Facebook de la Fiera Veracruz. Cópielo, por favor, para de ahí guiarnos. Porque no dicen que no lo encuentran. No entiendo por qué no lo encuentran. Macumba en el camerino del Table Dance. Macumba recibe beso de la suerte. Solo adultos. Si usted puede, mi amigo, háganos el favor. Copie el link del YouTube, del video de Macumba en el Table Dance, y péguelo en el Facebook de la Fiera Veracruz. Ahí es donde estamos publicando, donde estamos hablando. Ahí péguelo para que sea más fácil, porque dicen que no encuentran el video en el YouTube. Macumba, ¿en qué momento te dicen, deja de llorar, chiquilla, deja de llorar? Deja de llorar, chiquilla, porque estamos buscando el celular. Y ojalá que aparezca hoy. Vamos a tratar de marcar ese número para ver si nos contesta alguien. ¿De qué color es tu celular, Macumba? ¿De qué color, hijo? No te prives. ¿De qué color es tu celular? Cálmate, hijo, cálmate. Está temblando Macumba en este momento, señoras y señores. Verdaderamente está temblando. Macumba está muy nervioso. Si hay algún médico cerca de aquí de Grupo Paso Radio, ni venga porque es pura actuación. Macumba, hijo, cálmate. Reacciona. Respira tantito, respira, hijo, respira. Oh, no. Eso, ahí está, ya va más tranquilo. Macumba, ¿cómo es el celular, hijo? Pues Macumba, el celular no está ni activado. No, por eso, para que nos diga, para que aparezca. ¿Cómo es tu celular, hijo? ¿Cómo es? Azulito. ¿Redondo, cuadrado? Es un azulito. Un azulito, mis amigos. Lucho ya sabe cómo es. Sí, hijo, pero tú eres el dueño. Si alguien lo ve, que lo traiga. ¿Cuánto hay de recompensa? ¿2,000 pesos? ¿3,000? ¿2,000? 3,500. 3,500 de recompensa. Más loco, Dios. Mejor vamos a comer. Yo, de dejarte hablar, y más loco usted que me está escuchando, mi querido amigo. Sí, usted que está escuchando el vacilón de la fiera, más loco de ver. ¿Dónde voy? Hijo, ¿y no te interesa recuperar el celular? ¿No te interesa que aparezca el celular? Quiero ahorita. Cuando te diste cuenta que no tenías el celular, hijo, ¿no le dijiste a los meseros? Oigan, no tengo el celular, cierran las puertas, hay que revisar a la clientela. ¿Qué hiciste cuando no te diste cuenta? Le dije y nadie quiso hacerme caso. Cuando estabas en el antro gay te diste cuenta que no... levántate y deja de llorar, por favor, hijo. Deja de llorar, chiquilla. Mi pregunta es, ¿te metiste algún privado en el antro gay? No, nada. ¿Bailaste con algún chacalín de esos del antro gay? Nada, para nada. Entonces, ¿en qué momento, dónde traías tu celular, hijo? Aquí. ¿En la villa de tu cinturón? Digo, perdón, en el cinturón. ¿No bailaste, no te moviste del lugar? Nada. ¿No revisaste abajo de la mesa? No revisé, la vez en nada. Pero ya no quiero saber. ¿Cuánto te costó ese celular, hijo? ¿Cuánto te costó el celular? Nada. ¿Eh? Nada. Te lo regalaron. ¿Y qué esperas tú, hijo? ¿Cuatro celulares? Aprendiste la lección de que te dije, vete a tu casa. Yo mismo lo dejé en el antro gay. Yo mismo lo dejé en el antro gay, mis amigos. Pero se lo dije. Y Rucho está de testigo. Sí. Cuando ya habíamos terminado de trabajar, les pagué a todos y les digo, ahora sí, Macumba, te embarcamos en un taxi en Cuauhtémoc, y me dijo, no, papi, yo me quedo aquí en Zaragoza. Dije, no, ¿a qué te vas a quedar aquí? Vete a tu casa ya. No, papi, es que yo me quiero quedar porque quiero ir al antro gay. Que Macumba, ¿qué vas al antro gay, hijo?
Vete a tu casa, te vas a gastar tu dinero, te vas a... Vete a descansar, vete con tu dinero, ¿a qué vas? A papi, que quiero ir un rato. Para no dejarlo ahí en Zaragoza y que no se gastara dinero en un taxi, yo mismo, señores, yo mismo le dije, súbete entonces. Lo llevamos, Rucho y un servidor, al antro gay, donde ahí contento se bajó. ¿Vieron usted la pila de chacalines que lo recibieron? Resulta que lo dejamos ahí en el antro gay, esperando que él entrara rápido y pues se fuera a su casa. Y no, mis queridos amigos, no. Resulta que hoy ya llega sin celular. ¿Qué aprendiste de esa lección, Macumba? ¿Qué aprendiste? Te estoy hablando, hijo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué dices? ¿No qué? ¿No qué? ¿Qué aprendiste? Ya no quiere hablar Macumba. Está muy triste. Está llorando. Le bajó la presión, yo creo. Pues le bajaron el celular, le bajó la presión. No. Esta es una lección, muchachos, para que no anden ustedes arriesgando su vida en las madrugadas, en esos lugares. Ya salió, ya usted ya se divirtió, vaya usted a su casa, ya trabajó, vaya usted a su casa. Miren Macumba cómo acabó, miren ustedes. Hasta tiene espinilla en la boca, yo no sé qué hizo el sábado ahí, cochino. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. Si alguien encuentra el celular de Macumba, no sea malito. Regrese solo a Macumba. Macumba le va a dar recompensa. Ahora, si usted tiene un celular... ¿Cómo es, Macumba, si tiene un celular que ya no usen, no? Te oigo, hijo. Te oigo porque me voy al corte comercial. Con YouTube. ¿Eh? YouTube. Yo, tú, no. Tú nada más. Yo no necesito celular, hijo. Tú. Que tenga YouTube. Ah, que tenga YouTube un celular. De preferencia que tenga YouTube. ¿Qué más quieres? ¿Un celular que tenga YouTube? ¿Qué más? WhatsApp. Facebook y WhatsApp. Que la gente me hable. ¿Eh? Que me hable la gente. No se ve de mi equipo de trabajo. Ajá. Eso. Bueno. Señores, si usted tiene un celular que tenga YouTube, Facebook... Aquí ahorita ya voy a bajar y voy a esperarlo ahí abajo a las personas. Ok, fórmense por favor con su celular para regalárselo a Macumba aquí en Independencia. ¿Te parece bien, hijo? ¿Te parece bien? ¿No? Si usted tiene Facebook en su celular, tiene Twitter, tiene WhatsApp... Señores... Instagram. Yo le voy a decir algo. No lo traiga. No lo traiga. Macumba tiene que entender que lo que hizo estuvo mal. Y le va a costar, y le va a costar a Macumba un celular. No quiero que le regalen nada a Macumba. No. Apaga el que voy a salir. No, hijo, pero tienes que entender. Como no te cuestan las cosas, las pierdes. No te digo nada, pero tengo los audífonos, ¿qué? Ya apaga el porque voy a salir. Ahora te molestas tú después de que la gente porque te regala. A la gente que no me den nada. Porque no te cuesta, porque no valoran las cosas. Entonces ya no, mejor apágalo y ya, y acabamos. Es que como no le cuestan las cosas, señores, pues se las pierde. El día que le cuesten a él, el día que guarde dinero él, el día que compre las cosas, no lo va a perder. Pero él, estoy seguro que cambió ese celular por un privado en ese antro gay. Estoy seguro, yo lo conozco. Este niño venía cachorro del table dance que le bailaron las chamacas. Venía cachorro. Vea usted el video en el YouTube, véalo. Si usted ya vio, copie el link y no sea malito, pégalo en el Facebook, ahí donde estamos platicando, en el Facebook de la Fiera Veracruz. Voy a ir a un corte comercial y ya lo sabe, no quiero saber que le regala usted un celular a Macumba. Baja eso. Vamos al corte y regresamos al vacilón de la fiera, Macumba. No te enojes, hijo, no te enojes, porque tú eres el único responsable de tu vida. Eres el único responsable. Vamos al corte y regresamos al vacilón de la fiera, 94.1 FM. Esto es el vacilón con Víctor Sánchez.